La Contraloría General de la República presentó ante la Asamblea Nacional el informe de gestión anual 2022. En esa fecha, dicha entidad fiscalizadora recibió 16.763 declaraciones de probidad de servidores, de las cuales 13.933 fueron de inicio y 2.830 de cese de funciones, lo que equivale al 83.12% y 16.88% respectivamente. Todo ello representó el 97.75% de incremento de las declaraciones patrimoniales recibidas de servidores públicos en relación al año anterior. García destacó el nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2022, logrando el 92.07% de lo programado. Nuestra labor de fiscalización concluyó en materia de auditoría con un total de 762 trabajos elaborados, revisados y aprobados, de los cuales 244 se realizaron con recursos propios de las 265 programadas en el Plan Anual de Auditoría 2022, lo que representa un cumplimiento del 92.07%. De las distintas unidades de auditoría interna se aprobaron 494 informes y 24 informes se efectuaron por medio de firmas privadas de contadores públicos independientes debidamente registrados y autorizados por la Contraloría General. Producto de las auditorías realizadas en este periodo, se originaron un total de 848 recomendaciones de control interno, contando las entidades con 60 días para su implementación después de recibido el informe. En cuanto al presupuesto general de la República del año 2021, este ascendió al monto de 109.771 millones de córdobas y sobre esa base se auditó un monto de 69.499 millones de córdobas, correspondiendo a un porcentaje de fiscalización del 63.31%. Noticias 12, Darlene Téllez.